un borrador de un acuerdo de servicio aéreo, como nosotros llamamos un ASA, que es lo que va a hacer el marco jurídico para que todas las líneas aéreas que quieran venir desde China hacia la República Dominicana ya tengan ese marco jurídico. Eso seguramente vamos a tener que, por razones de rapidez, hacer un memorándum de entendimiento, que es lo que le da, ya te fija el marco legal y permite que las líneas puedan operar desde China hacia la República Dominicana.